Hola amigos de música, ¿cómo están? Yo soy Nicolás y en este video les vamos a enseñar tres guitarras para principiantes que pueden encontrar aquí en la tienda. Pero antes de empezar amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que tenemos. Aquí en mis manos tengo esta Epiphone Les Paul, el color se llama TV Yellow. Este es un special porque tiene dos pastillas P90. Estas son P90 Soap Bar, se llaman Soap Bar porque son como del tamaño de una barra de jabón. Es una guitarra muy bonita, es totalmente hecha de caoba, el cuerpo, el brazo y el mástil. Tiene unas clavijas vintage, como color huesito, muy bonita. Y es una guitarra súper versátil porque las pastillas P90 son de bobina simple, entonces va a sonar increíble con lo que quieras tocar. Aquí en la posición del puente tienes un sonido un poco más cristalino, mucho más como para guitarras lead, como para solitos y así. Y aquí, en la posición del ritmo, pues, es para tocar ritmo. Es un poquito más grande el sonido y abarca como que más espectros. Y bueno, yo escogí esta guitarra como la primera guitarra que iba a enseñar en el video porque por el precio, la verdad es que te llevas una guitarra muy chida, que suena muy bien. Es muy versátil. Como tiene trastes jumbo, que son los trastes muy grandes, pues te va a dar como mucha fuerza en los dedos y cuando toques otra guitarra como diferente a esta Epiphone, pues lo vas a sentir mucho más cómodo. Y aparte por la versatilidad de las pastillas, que las pastillas P90 nunca fallan, suenan muy bien, puedes tocar cualquier género con esta guitarra y por el precio la verdad es que es una super lira, amigos. En segundo lugar tengo esta Gretsch 22T, el color se llama Gunmetal, es como un verde como con brillitos, muy bonito. Esta tiene dos pastillas que se llaman Brotron, son como parecidas a las Filtertron, a las normales de Gretsch, pero con otras características. Y tiene unos controles muy sencillos y muy fáciles de aprender. Tiene un volumen, un tono y un selector de pastillas. Igual que la guitarra anterior, la selección de arriba es ritmo, la selección de abajo es lead, es guitarra lead, y en medio son las dos. El perfil de brazo, a diferencia del anterior, es mucho más cómodo, es mucho más delgadito. Igual puede ser bueno para empezar, para aprender a tocar, porque pues no te van a lastimar tanto los dedos. Entonces, relación calidad-precio es una super lira, es muy cómoda, es muy bonita, tiene como brillitos, lo cual me encanta. Y es muy sencilla, efectiva y funciona muy bien si estás empezando a tocar, amigo. Y en tercer lugar, y muy diferente a las dos guitarras anteriores, tenemos esta Stratocaster Squire. Es de la serie Sonic, es una serie nueva que acaba de salir. Muy chida, el color se llama Torino Red, que es un rojo muy intenso, es como rojo Ferrari. A mí me gusta mucho. Son un poco diferentes a las guitarras anteriores, entonces se los voy a explicar. Tenemos aquí el selector de pastillas, que es de 5 pasos. Entonces vamos a ir paso por paso para que vayan entendiendo bien cómo funciona. En el primer paso tenemos la pastilla del puente solita. En el segundo paso tenemos la pastilla del puente y la pastilla en medio juntas. En el paso de en medio tenemos la pastilla de en medio solita. En el cuarto paso tenemos la pastilla de en medio y la pastilla del brazo juntas. Y en el último paso tenemos la pastilla del brazo sola. ¿Eso qué nos da? La pastilla del brazo sola es un sonido un poquito más cálido y mientras vas bajando, el sonido se va volviendo más brillante y más cristalino. Eso te sirve para desde tocar solos hasta tocar guitarra rítmica en la última posición. Entonces, es la guitarra más versátil que puedes conseguir. Por esta calidad y este precio, la verdad, es súper recomendable. Tiene unos trastes, el fretboard es de laurel. Es una madera como muy cómoda para tocar porque es como muy cálida. No se seca tan fácil como otro tipo de maderas y es muy ligerita, o sea, comparada con las otras dos es súper liviana, entonces pues puedes tocar parado y puedes estar horas tocando y no te vas a cansar nada. Entonces es súper recomendable toda la línea Sonic que salió de Squire, son súper liras, amigos. Y bueno amigos, ese fue el top 3 de las guitarras que nosotros pensamos que son buenas para principiantes. Igual si nos faltó alguna o tienen alguna otra guitarra que les gustaría ver en un video, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Igual si tienen algún consejo que quieran compartir, déjenlo aquí en los comentarios, los vamos a estar leyendo. Y bueno amigos, yo soy Nicolás Padilla, nos vemos aquí en la tienda para que prueben estas guitarras increíbles y nos vemos en el próximo video, amigos.